Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live sobre la rendición de cuentas del año 2021 de la Administración Municipal de Durania, en cabeza del ingeniero Nelson Hernando Vargas Colmenares, Gestión, Liderazgo y Progreso para Todos. Les recordamos que este acto público de rendición de cuentas está enmarcado en la Ley 489 de 1998 de la Constitución Política de Colombia y es un proceso que busca la transparencia de la gestión de la administración pública y la adopción de principios del buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en todas las actuaciones de la función pública. Lectura del orden del día. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, himno al Departamento Norte de Santander. Tercero, himno al municipio de Durania. Cuarto, instalación de la rendición de cuentas a cargo del ingeniero Nelson Hernando Vargas Colmenares, alcalde municipal. Quinto, intervención de la Secretaría General. Sexto, enlace municipal de víctimas. Séptimo, secretario de planeación. Octavo, coordinadora de salud pública municipal. Noveno, interventoría del régimen subsidiado Coproconas. Décimo, inspectora de policía. Décimo primero, enlace de desarrollo social y comunitario. Décimo segundo, comisaría de familia. Décimo tercero, jefe de la unidad de servicios públicos. Décimo cuarto, coordinador de cultura, deportes y turismo. Décimo quinto, directora del Centro de Bienestar y Vida Durania Activa. Décimo sexto, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA. Décimo séptimo, Tesorero Municipal. Décimo octavo, Clausura. Asimismo, es importante recordar que para garantizar que haya una mayor participación ciudadana, todas las personas que se encuentran a esta hora conectadas a esta transmisión pueden realizar sus preguntas o dar opiniones del tema de su interés por nuestro fanpage oficial Alcaldía de Durania, guión al medio Norte de Santander. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, himno al Departamento Norte de Santander. Del norte, bravos hijos, cantemos con el alma, la vida por la gloria por la patria, la patria, la patria, la patria.
Tercero, himno al municipio de Durania. Durania recia estirpe, milagro de inclusión. Estirpe, mi milagro de devoción, fecunda con tu copia, tierra de promisión. Cuarto, instalación de la rendición de cuentas a cargo del ingeniero Nelson Hernando Vargas Colmenares, alcalde municipal. Distinguidas autoridades, honorables concejales, doctora Yari Vega, Juan Vega, Juan Díaz, señor presidente del Consejo Manuel Jerez, funcionarios públicos y comunidad en general, que se conectan a esta transmisión en vivo por nuestros canales oficiales de la Alcaldía del municipio de Urania, bienvenido a este acto público de rendición de cuentas año 2021. Señores y señoras, inicialmente damos gracias a Dios por permitirnos desarrollar este evento público de rendición de cuentas, mecanismo de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía que tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes, ciudadanos, garantizando el ejercicio del control social de la administración, sirviendo además como insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. Ahora bien, hoy tengo el honor de dirigirme a todos ustedes para rendir cuentas de la gestión y trabajo de la Administración Municipal durante la vigencia del año 2021. Y para ello quiero resaltar la labor y el acompañamiento de los honorables concejales, de la labor realizada por todos los funcionarios y contratistas que día a día dan lo mejor de sí para ofrecer un servicio de calidad a todos los duranenses. Asimismo, reitero mi compromiso con Durania de rendir cuentas sobre el manejo de todos los recursos en cumplimiento de nuestras funciones y competencias. Ahora bien, desde la Administración Municipal seguiremos trabajando para demostrar que sí se puede gobernar de manera transparente, eficaz y con cercanía a la comunidad. No siendo más, doy por apertura formal de este evento público. Muchas gracias. Quinto, intervención de la Secretaria General. Muy buenos días, mi nombre es Julia Alexandra Ruiz Bermón, Secretaria General. Rendición de cuentas, vigencia 2021. Procesos realizados durante la vigencia. El informe de rendición de cuentas tiene como objetivo dar a conocer algunos de los logros alcanzados por la Secretaría General de la Alcaldía de Durania para la vigencia 2021 en desarrollo de su gestión misional y orientada al cumplimiento del enfoque del Plan de Desarrollo, Gestión, Liderazgo y Progreso para Todos. Durante la vigencia 2021, esta Secretaría se comprometió con actividades y funciones entre las cuales se han desarrollado las siguientes.
convocatoria y realización de 4 comités de orden público con el fin de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados por el FONSET. Les comparto la evidencia fotográfica de los 4 comités de orden público realizados. Convocatoria y realización de 15 consejos de seguridad y convivencia ciudadana, cuyo objetivo es tomar decisiones en materia de prevención y reacción ante problemas relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana. Convocatoria y realización de 6 consejos municipales de política social, cuyo objetivo es la toma de decisiones y orientar el desarrollo de todas las políticas sociales del municipio. Convocatoria y realización de 6 consejos de gobierno, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la gestión administrativa al interior de la entidad y la política pública. Convocatoria y realización de 12 comités civil de convivencia, cuyo objetivo principal es analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de policía en su respectiva jurisdicción, priorizando los casos relacionados. Se realizó el Plan Anual de Capacitación, Bienestar Social, Laboral y Estímulos e Incentivos para los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Durania Norte de Santander para la vigencia 2021 y la implementación del mismo. Al igual que el diseño e implementación del Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos. Diseño e implementación del Plan Anual de Vacantes. Diseño e implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, con el fin de dar cumplimiento a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional. Realicé la secretaría técnica de los siguientes comités y subcomités. Secretaría técnica de Comité Territorial de Justicia Transicional. Secretaría técnica de Subcomité de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz. Secretaría técnica del Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. Secretaría técnica del Comité para la Lucha contra la Trata de Personas. Secretaría técnica del Equipo de Acción Inmediata para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. De igual modo, se realizó acompañamiento a las siguientes actividades programadas y a los diferentes procesos que competen a Secretaría General. Allegar 25 proyectos de acuerdo al Honorable Consejo Municipal, fijación y desfijación en la cartelera de 23 acuerdos aprobados por el Honorable Consejo, diligenciamiento de 92 decretos municipales, remitir documentación emanada por las dependencias y despacho del alcalde a sus respectivos destinatarios, llevar la agenda del alcalde municipal manteniéndolo al tanto de reuniones, capacitaciones, convocatorias, comités y demás. Se realizó la supervisión de contratos por esta dependencia. Contratación directa, 52. Mínimas cuantías, 4. Y selecciones abreviadas, 2. Se realizó la recepción de documentos, solicitudes, derechos de petición, querellas, invitaciones, permisos laborales, entre otros, mediante el programa del Sistema de Gestión Documental CIEPDOC durante el periodo 2021. En total, se recepcionaron 1.600 documentos por medio de este Sistema de Gestión Documental. Muchas gracias.
Sexto, intervención del Enlace Municipal de Víctimas. Buenos días, mi nombre es Albert Jesús Contreras Rodríguez, ostento el cargo de enlace de víctimas del municipio de Urania. Adscrito a la Secretaría General, especialista en asistencia técnica agropecuaria. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de todos los alcances que tenemos en este despacho. Tenemos una concertación de la población víctima del 11,59%, con aproximadamente un número de víctimas ubicadas en el territorio de 551. Bueno, arrancando en materia de política pública en la atención y asistencia, la atención de esta población todavía se mantiene virtual por la pandemia del COVID-19, atendiendo aproximadamente un 85% de 85 personas, 85 hogares y 92 personas que todavía asisten a las instalaciones de la Administración Municipal, para un total de 177 personas. Los barrios que más se requieren solicitudes son de Villa Marlin, el barrio La Esperanza y Villa Julia. La atención rural, la vereda que más reporta solicitudes es la vereda Buenavista, con aproximadamente 47 del total de las 177. Se proyecta una presentación promedio de 30 personas a 15 mensualmente, en promedio que se realizan en atenciones mensualmente desde enero hasta diciembre, de las 177. El rango de la población que más requieren solicitudes es entre 45 y 50 años de edad, que son aproximadamente 45 personas, y mayores de 65, entre 20 a 25 personas. La mayoría de esta población que se atienden son población femenina, 65%, y la población masculina con un porcentaje de 35%. No tenemos población étnica ni población LGTBI en las atenciones diarias. La siguiente es el servicio de caracterización a la población víctima. Se realizó en el 2021 atendiendo 111 hogares, de los cuales equivale a 187 personas, de las cuales son 73 hombres y 80 mujeres, con una inversión de 8.086.396 pesos, de las cuales se logró identificar que el barrio que más población víctima tiene es Villa Marlin, con 30 familias, y el área rural con 40 familias, la vereda Buenavista. La respuesta institucional que damos desde nuestro despacho, tenemos requerimientos de PQRs por 13 solicitudes, una tutela, 63 derechos de petición y requerimientos judiciales tenemos dos, que toda esta información fue tramitada y respondida a tiempo. También tenemos 4 decretos exclusivos para la atención a las víctimas, 4 circulares, 85 resoluciones, un proyecto de acuerdo aprobado y 238 oficios enviados, de los cuales el proyecto de acuerdo fue por el cual se institucionaliza el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el municipio de Urania, norte de Santander. Proyecto de acuerdo número 015, el 24 de agosto del 2021. En atención, tenemos que hemos hecho una inversión de 28.791.630, de las cuales corresponde a un acompañamiento jurídico a 32 personas y 177 a brindar orientación y atención a las víctimas. En el componente de participación efectiva, se han realizado 6 acompañamientos a la mesa de participación efectiva de víctimas, con un apoyo financiero de 4.047.500, un fortalecimiento a este despacho por 7.511.756, y para el funcionamiento de este despacho de 3.923.740 pesos.
Hemos atendido la población desplazada de otros departamentos y municipios con una inversión de 3.080.000 pesos, de los cuales se han atendido a 2 núcleos familiares que han llegado a diferentes veredas del municipio. Los escenarios de la política pública, como les comentaba la anterior compañera, se ha cumplido con la meta de hacer 4 comités de justicia transicional, 4 subcomités de prevención, 4 subcomités de atención asistencia y 4 de sistemas de información. Las personas que nos acompañan virtualmente pueden verificar las fechas en las cuales se han realizado dichos escenarios de trabajo. La entrega de informes en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado para la vigencia 2021 son los informes de entrega de seguimiento y evaluación, en el cual tenemos el RUCID, Reporte Unificado de Sistemas de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial, el formato FUD, Formato Único Territorial, CHIT de la Contraloría, Herramientas de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de las Políticas Públicas de Justicia Transicional de la Procuraduría General de la Nación y la plataforma de Vivanto, en el cual hay un seguimiento a la plataforma CISPA de Ayudas Humanitarias y SIGOPAD del Plan de Acción Territorial. Los instrumentos de planeación que tenemos actualizados a la fecha son el Plan de Acción Territorial, el Plan de Contingencia al 12 de mayo, el Plan de Prevención al 12 de mayo del 2021, el Plan Operativo de Sistemas de Información al 11 de marzo y las validaciones del concepto de seguridad, que son 2 al año, que la última fue el 12 de mayo del 2021. A continuación se presentan unas imágenes de las reparaciones simbólicas, como son las conmemoraciones del Día Internacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el cual nos acompañaron diferentes instituciones, el cual nos acompañó el Consejo Municipal, la Policía y demás entidades presentes en el municipio. Una reparación simbólica, que fue la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, el cual fue liderado por la Personería Municipal en la entrada Joama Durán. Y como última conmemoración fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual fue liderado por la Mesa y la Personería Municipal en la Piscina Olímpica. Para finalizar, el Plan de Acción Territorial 2020-2023 fue aprobado bajo decreto por el número 049 del 2020, con una inversión de 464.300.000 y para la vigencia 2021 tenemos una inversión de 306.985.710 pesos, de los cuales 245.861.000 corresponden al de salud. Muchísimas gracias. Séptimo, intervención del secretario de Planeación. Muy buenos días para las personas que nos ven en este momento. Vamos a empezar con el informe de gestión de la Secretaría de Planeación y Salud del municipio de Urania. No sin antes pues abrir esta presentación diciendo que estamos realizando esta rendición de cuentas o este informe de gestión según los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta presentación se va a basar en las inversiones realizadas en obras públicas en el municipio, ya que a lo último de la misma vamos a realizar, digamos que un recorrido y una presentación de nuestro avance del plan de desarrollo. Estas metas, hay unas que son de estricto cumplimiento anual, como son de mantenimiento, que se tienen que hacer año a año. Están conformadas también por prestaciones de servicios, por ende, pues para no extendernos tanto, vamos a dar los resultados de cada una de las metas
que se cumplieron y reportado hasta el momento con el Departamento Nacional de Planeación, cuyo resultado lo arroja la plataforma KPT del Departamento Nacional de Planeación. También cabe resaltar de que existen plataformas en las cuales la Administración Municipal reporta su información oportunamente. Estas plataformas son la plataforma Colombia Compra Eficiente, SECOT 1, donde podemos encontrar los diferentes tipos de contratos que se hacen por inversión, no por funcionamiento, por inversión en cuanto a prestaciones de servicios, contratación directa, como contratación pública. También cabe enfatizarle a la comunidad de que esta información se le reporta a la Contraloría General de la Nación por medio de la plataforma CIA Observa, en la cual cualquier ciudadano puede revisar y tener acceso a esta información. También es de resaltar de que al Departamento Nacional de Planeación se le realiza anualmente una rendición de cuentas especial por medio del aplicativo KPT. Esta, como les decía al principio de la presentación, esta plataforma recibe todos los datos o todos los recursos que se invierten por SGP, por las diferentes fuentes de financiación, pero que sean de inversión. También permite hacerlas de funcionamiento, pero sobre todo inversión para el cumplimiento del plan de desarrollo. Entonces, por lo tanto, invito a la comunidad a que ingrese a estas plataformas y pueda observar el diferente trámite precontractual y contractual que se llevan a cabo en la Alcaldía Municipal de Durán. Entonces, damos inicio a nuestro informe de gestión en cuanto a las obras más representativas que se realizaron en el año 2021. Como primera obra tenemos el contrato de obra 238, el cual fue la adecuación y mejoramiento del polideportivo ubicado en el barrio centro del municipio de Urania. Dicha obra tuvo un costo aproximado de 21 millones y medio, en donde se realizaron pues, los diferentes arreglos a las baterías sanitarias y a las canales de agua lluvias que se encuentran ahí en el polideportivo, inclusive como pintura y mantenimiento de la gradería y estructuras metálicas. También se realizó el contrato obra 233, que fue la construcción del área de almacenamiento o bodega para el uso de la administración municipal, una obra que tuvo un costo aproximado de 23 millones de pesos y que donde pues todos podemos observar que en la parte de atrás del polideportivo, como lo conocemos comúnmente, se realizó este tipo de estructura, la cual está siendo utilizada por parte de la administración, más que todo por parte de la unidad de servicios públicos, que pues tiene diferentes insumos y materiales donde no se tenía que almacenar. Otra obra que se vino realizando parte de la vigencia en toda la vigencia 2021, contrato que pues fue adjudicado por la ola invernal que nos azotó en noviembre, el último trimestre del 2020, que fue la construcción del muro de contención de tierras en el sector de la vía urbana, más conocido como el sector de Villa Julia, donde se hicieron dos muros de contención, uno con una longitud de 30 metros, el otro con una longitud de 20 metros, los cuales pues sirvieron para contener la remoción que se había generado, el deslizamiento por lluvias y lo que tenía en peligro la estabilidad de la vía de este sector. Como les dije, pues hubo una obra de 170 millones de pesos, al igual que se realizó la construcción del muro en el sector de Naranjales, que comunica con la vereda, bueno, con el asentamiento Las Aguadas y la vereda Miraflores. Este había colapsado totalmente la vía, se construyeron tres muros, ¿sí? Y se invirtieron unos recursos de 263 millones de pesos aproximadamente. También se llevaron a cabo las obras de rehabilitación de algunos alcantarillados en la parte urbana. En este caso sería el colector del alcantarillado de Las Aguadas, que también por la ola invernal había colapsado y estaba totalmente obsoleto. Tuvo que hacer su reconstrucción y se invirtieron unos recursos aproximadamente de 30 millones de pesos. También se hizo las obras de rehabilitación para proteger la red de aducción, la cual pues conduce las aguas a la planta de tratamiento municipal. Se realizaron una inversión de 15 millones de pesos por el sector agua potable.
Se realizó el mejoramiento de los sistemas de acueducto diferenciales de la vereda Batatal y Cuajadoras, y a su vez realizamos la optimización del alcantarillado en el emisario final Barrio La Palma. Se mejoró, se optimizó la red que conduce el agua cruda en estas veredas y se llevó a los beneficiarios, y al igual que pues, se realizó la optimización del alcantarillado del último, el emisario final, el Barrio La Palma. 130 millones de pesos por el sector de agua potable y saneamiento básico se realizaron en la inversión. Bueno, también se realizaron adecuaciones y mantenimientos a la red vial terciaria en las diferentes veredas que conforman la parte rural del municipio. Bueno, como ven en las imágenes, donde se encuentra el señor alcalde, el presidente de Junta de Acción Comunal, este es un tema en el cual va a enfatizar nuestro compañero Juan Carlos Carvajal, quien es el encargado de la parte de acción comunal, pues porque estos recursos, si bien es cierto, se hicieron por el sector transporte, pero se celebraron convenios con la Junta de Acción Comunal para que fueran las mismas juntas las que llevaran a cabo, digamos que la ejecución de estos recursos, y a su vez pues se optimizaran, rindieran, como decimos coloquialmente, pero se realizaron trabajos en todo el sector, y más que todo pues por las fuertes lluvias que nos habían venido azotando, pues se pudo hacer una intervención oportuna. También cabe resaltar de que algunas de estas intervenciones recibimos recursos pues por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero eso fue a finalizando el año, y estamos pues en ejecución de uno de estos convenios. Podemos ver el registro fotográfico, San Juan, Morretón. También celebramos convenios con Centrales Eléctricas del Norte de Santander para la reposición y mejoramiento de nuestro alumbrado público, mantenimiento. Digamos que en este tema va a profundizar nuestro compañero Juan Carlos Carvajal, que ha estado en cabeza de este proyecto. Se realizaron arreglos locativos a las diferentes sedes educativas que están adscritas al Centro Educativo Rural Juana Berbecí. Se realizó la mínima cuantía, una mínima cuantía para realizar el mejoramiento de las baterías sanitarias en la sede Cuajadoras y la infraestructura física de las aulas, por un costo aproximado de 22 millones y medio. También se adelantaron arreglos locativos en las baterías sanitarias de La Platanala, El Retiro, El Inmenso, El Líbano, Santa Elena, Hato Viejo y La Montuosa. Eso también se hizo por modalidad de mínima cuantía, por un costo de 23 millones de pesos. Se realizó la adecuación y remodelación de la zona de camerinos y se realizaron obras complementarias en la cancha de fútbol José María Córdoba. Esto fue por un costo de aproximadamente 160 millones de pesos. Se recuperó y se reconstruyó la infraestructura existente al lado de nuestra cancha de fútbol, donde pues podemos ver las imágenes de los diferentes arreglos que se realizaron. Se realizaron las obras de mantenimiento preventivo y correctivo y o mejoras locativas en instalaciones del Palacio Municipal, el Hotel Santa Rosa y el Centro de Desarrollo Infantil, contrato que tuvo un costo de 323 millones de pesos. Mejoramos nuestra infraestructura municipal, al igual que la infraestructura donde funciona nuestro Centro de Desarrollo Infantil, pues para aperturar su funcionamiento. Se está realizando las obras de mantenimiento preventivo y correctivo y o mejoras y ampliación y construcciones locativas de la infraestructura municipal para la puesta en marcha del Centro Multipropósito Municipal Fase 1 en el municipio de Durania, obra que se encuentra en ejecución, donde pues están interviniendo o se están ejecutando 848.770.000 pesos. Cabe decir que la obra pues se encuentra en un avance significativo y que pues más o menos de un mes a dos meses estaremos finalizando su ejecución.
Se realizaron las obras de mantenimiento y mejoras y ampliaciones a la infraestructura que hace parte del patrimonio cultural, como son las escalinatas, el Mirador Malecón, Parque José Lolina Durán y Calle Los Leones. Se realizó una inversión que terminó en el mes de diciembre por un costo aproximado de 119 millones de pesos. Ahí podemos ver el registro fotográfico, cómo quedaron estas obras. También se realizaron las obras de mantenimiento a las diferentes sedes educativas. Se intervinieron 14 sedes educativas, entre esas la sede de San Juan, Almendral, Golondrina, La Chuspa, Sepulturas, Santa Elena, El Cedro, Buenavista, El Retiro, Cuajadoras, La Montuosa, Platanala, El Inmenso y la sede principal de La Cuchilla del Ser Juana Berbecí. Se realizaron las diferentes inversiones por un costo de 118 millones de pesos, donde podemos observar pues, el registro fotográfico donde se encuentran en este caso de izquierda a derecha la sede educativa La Golondrina, la sede educativa Santa Elena, que fue donde se invirtieron más recursos, la sede educativa La Chuspa, la sede educativa El Retiro, la sede educativa del Cedro y la sede educativa de Sepulturas, entre otras. Se realizó la reposición del alcantarillado sanitario Barrio Las Escalinatas, sector Villa Germán, ¿sí? Con su emisario que llegaba hasta el sector Villa Palma por un costo aproximado de 82 millones de pesos. Se llevó a cabo el mantenimiento de adecuación de la iluminación de la cancha de fútbol municipal Jorge Eliezer Orduz Leal por un costo aproximado de 12 millones de pesos, donde se hizo cambio y reposición tanto de las luminarias como de su parte eléctrica. Se hizo la ampliación del alcantarillado sanitario en el barrio La Palma del municipio de Urania por 37 millones de pesos. Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria mediante la construcción de placahuella en el sector Cerro Negro en el municipio de Urania. Clave resaltar que este pues, fue una obra que se hizo comunidad-gobierno con la ayuda de la Junta de Acción Comunal, donde se invirtieron aproximadamente 13 millones de pesos. Se realizó la consultoría para la evaluación de estudios y diseños para la construcción de placahuella en la vereda Almendral por un costo aproximado de 12 millones de pesos. Cabe resaltar de que el señor alcalde ya realizó la respectiva entrega del proyecto a proyectos especiales de la gobernación del departamento, donde está pendiente la asignación de recursos. Se está realizando en este momento, en parte de la vigencia 2021, y se está realizando en este momento el mejoramiento de los sistemas de abastos diferenciales del sector de Batatal, La Montuosa, La Golondrina y El Retiro. Obras que se están llevando a cabo por un costo aproximado de 282 millones de pesos. Se está realizando también en este momento, se hizo el convenio el año pasado y pues está en ejecución, de la construcción de la placahuella en el sector La Cuchilla en el municipio de Urania, al igual que en el sector Cerro Negro, se está ejecutando a través de la Junta de Acción Comunal, modalidad comunidad-gobierno, y en este momento pues está en ejecución este proyecto. Como último tenemos pues el convenio 643 del 12 de noviembre de 2021, un convenio que se celebró con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fondo de Inversión para la Paz, sí, que firma el que es recursos que son asignados a nuestro municipio y es para la construcción de una placa huella en el tramo que conduce del casco urbano del municipio hasta el sector La Maca. Este convenio tiene un costo total de 2.473.854.788 pesos. Cabe resaltar de que pues en este preciso momento la Secretaría de Planeación está terminando de realizar algunos ajustes al proyecto solicitados por la interventoría que fue asignada por el Departamento Nacional de Planeación. Ya se terminaron pues, las respectivas observaciones y en la mañana de hoy se envían para dar pronto inicio a la ejecución de este proyecto. Entonces, como último punto, los dejo con el ingeniero Jonathan Moreno, profesional universitario y especialista, asesor de la Secretaría de Planeación, donde pues nos va a dar un resumen de los datos que fueron entregados al Departamento Nacional de Planeación en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo, lo que le comentaba de los recursos de inversión y funcionamiento
que se han hecho hasta la fecha, entrega oficialmente al Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias. Gracias. Buen día para todos. La Oficina de Planeación y Salud Municipal, en su ejercicio del cumplimiento del segundo estándar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominado Direccionamiento Estratégico y Planeación, como cumplimiento a la primera política de las 19 de dicho modelo, denominada Planeación Institucional, ha venido ejerciendo acciones de seguimiento, evaluación y control, precisamente, del Plan de Desarrollo, Gestión, Liderazgo y Progreso para Todos, liderado por el ingeniero Nelson Hernando Vargas Colmenares. Debemos tener en cuenta inicialmente un concepto bastante importante. El KPT es una herramienta, es una plataforma utilizada o creada mejor por el DNP. El DNP utiliza esta herramienta pues como apoyo a los gobiernos municipales y departamentales, precisamente para ejercer acciones de seguimiento y evaluación y obviamente imprimir algunos controles sobre el plan de desarrollo. Como podemos notar, este es un Excel donde nos denota precisamente los resultados para la primera vigencia del 2020. Estos resultados son oficiales para esta vigencia. Quiero recordarles que esta plataforma, utilizada por el DNP, realiza el seguimiento y evaluación anual por medio de otra herramienta denominada el plan indicativo, que no es otra cosa más que el resumen de las metas producto del plan de desarrollo de su cuatrenio. En ese sentido, podemos notar en nuestro primer sector de educación, que tenemos un resultado sobresaliente. Y así, sucesivamente para los demás sectores, como comercio, industria y turismo, como vivienda, como cultura, como deportes, donde podemos observar que definitivamente el resultado de esta gestión de desempeño institucional liderada por el ingeniero Vargas ha tenido precisamente una calificación sobresaliente. Solo hubo una en el tema de educación. Cuando hablamos del programa Supérate, pues como todos ya sabemos, con este tema que nos agobió tanto, que nos sigue agobiando como el COVID-19, pues rezagó no solo esta, sino muchas más metas productos del plan de desarrollo, y obviamente pues no se pudo cumplir. Con seguridad, estas metas o las metas producto que no se cumplieron en las vigencias anteriores, por obvias razones, pues se proyectarán en las siguientes vigencias. Esta pues es una rendición de cuenta de la vigencia 2021. Sin embargo, hago énfasis en la vigencia 2020 porque ya tenemos los resultados oficiales por medio del DNP, donde nos califica en promedio sobresaliente las metas producto que se cumplieron en la vigencia para el 2020. Con seguridad el 2021, pues asimismo realizaremos el ejercicio ya en el primer mes, en enero del 2023, donde seguramente el DNP, por medio de su plataforma KPT, nos
nos denotará, ¿sí?, la calificación, pues obviamente, de la vigencia 2021. En ese sentido, pues queremos desde la Oficina de Planeación y Salud Municipal informarles que el balance es completamente positivo. La vigencia 2020 tuvo o tiene una calificación completa del 25%. Es así que felicitamos no solo al líder, el ingeniero Nelson Hernando Vargas Colmenares, sino también a su equipo de trabajo, a todas las dependencias, que con seguridad hemos venido realizando el trabajo de forma ardua, de forma juiciosa, y pues estos son los resultados definitivos que arroja la plataforma del KPT, que pues es la herramienta que utiliza el DNP para dicho ejercicio. Muchas gracias. Octavo, intervención de la Coordinadora de Salud Pública Municipal. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lady Karina Mora Morales, la Coordinadora de Salud Pública del municipio de Urania. En la rendición de cuentas de salud pública del 2021, tenemos recursos asignados, el 60% se divide para el plan de intervenciones colectivas y el 40% para gestión y vigilancia, en un total de 135 millones de pesos. La asignación de recursos de salud pública para el plan de intervenciones colectivas se maneja en las dimensiones, dimensión saludable, condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, seguridad y derechos sexuales reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, dimensión de salud ambiental y dimensión de ámbito laboral. Aquí están las acciones realizadas en el plan de intervenciones colectivas con el acto administrativo 005 del 2021 con la S suroriental Chinácota, donde se trabaja todas las dimensiones anteriormente mencionadas. Por parte de gestión de salud pública se realizan los planes de acción, documentos para la vigencia del 2021, que son la microplaneación para vacunación regular, microplaneación para vacunación COVID y el ASIS para cada año. Jornada de vacunación PAI y COVID, el apoyo a la IPS, se hace casa a casa, se ha hecho perifoneos para cumplir con esta vacunación. Vacunación COVID, vamos en el 87% de la población vacunada, prácticamente ya estamos terminando. En vacunación regular de niños de 1 a 5 años, estamos en el 117% cumpliendo con la cobertura de vacunación. Celebraciones y conmemoraciones del 2021, por parte del Instituto Departamental de Salud, nos envían un cronograma donde mensualmente se hacen conmemoraciones a nivel rural y urbano. Seguimiento a la IPS, a la GAPB, se hace seguimiento a las empresas prestadoras de servicio que cumplan con todo y que tengan los todas las citas correspondientes. Nos hace apoyo la empresa auditora de Coproconas. Apoyo a salud pública y participación social lo hace la ejecutora, la señora Gladys Helves. Desparasitación rural y urbana se hace con los niños de 1 a 5 años y de 5 a 14 años. Dimensión de fortalecimiento auditaria sanitaria. Vigilancia, reuniones de Comité Epidemiológico Municipal, esto se hace mensual y trimestral.
se hace el reporte al Instituto Departamental de Salud, cómo estamos como municipio. Búsquedas activas en la zona urbana y rural. Estas búsquedas activas se hacen para buscar las personas que están sin vacuna, enfermedades que no han sido captadas por parte de la IPS, son captadas por Salud Pública y remitidas a la IPS San Norberto. Seguimiento a las acciones de vigilancia en la IPS San Norberto, que sean notificados todos los casos que sean ingresados a esta IPS. Vacunación, educación y tendencia responsable a perros y gatos en el municipio se hizo en la zona urbana y en la zona rural, en apoyo al Instituto Departamental de Salud. Acciones de prevención al coronavirus, se han hecho reuniones de equipo de respuesta inmediata por casos que se han presentado cotidianamente en el municipio. Gracias a Dios, ahorita estamos en cero casos de COVID-19. Campañas de sensibilización para la prevención del COVID-19, se hacen perifoneos, se hacen invitaciones a que se dirijan a la IPS para que sean vacunados, se les socializa los protocolos de bioseguridad a todos los establecimientos de comercio, se está pidiendo el carnet de vacunación con esquema completo en todo el municipio. Verificación de protocolo en las sedes educativas Colegio José María Córdoba y Juana Berbesid, verificación de protocolos para la presencialidad. Muchísimas gracias. Noveno, interventoría de régimen subsidiado Coproconas. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la firma Coproconas, agradecemos por el espacio que nos han brindado para poder dar a conocer, uno, pues nuestra empresa como tal, y dos, el trabajo desarrollado durante la vigencia 2021. Agradecer muy, muy especialmente a nuestro señor alcalde y en cabeza a nuestro gerente Juan Carlos Buitrago Carreño. La firma Coproconas, dentro del desarrollo del año 2021, y como demostramos las imágenes, desarrolla tres actividades muy puntuales durante la vigencia, dividido en tres fases. La primera fase es donde nos sentamos con la comunidad, el año pasado la desarrollamos, hicimos una reunión muy productiva en la biblioteca pública, donde se expusieron temas muy puntuales de salud. Si bien conocemos que la situación se vuelve complicada o es muy difícil, o lo que la percepción puede ser muy, muy negativa, el desarrollo de las actividades que se han podido ejecutar han sido de muy buen producto. En eso se puede evidenciar, y más adelante mis compañeros les van a hacer un pequeño resumen de las actividades que se hicieron y los avances que se han logrado sostener. En una segunda fase, que tenemos todo el componente de la auditoría, en donde tenemos toda la reunión, todo lo que hacemos como interventoría en salud, y una tercera fase que pues la podemos desarrollar y darles como explicación en el día de hoy. Tenemos un componente de trabajo de campo en auditoría, en cabeza de nuestro coordinador Víctor Madariaga y la compañera Laura Moreno, que se encargan aquí de hacer el trabajo de campo, que ya les va a hacer un resumen de las actividades. Como auxiliar del municipio de Durania, se realizó inspección y vigilancia a las jornadas de vacunación COVID en la IPS Hospital San Norberto. A su vez, se realizó acompañamiento a las jornadas de vacunación en el área rural y en el área urbana, vacunación de influenza y vacunación de sarampión rubeola. Se realizó seguimientos a la EAPB Medimás y NuaPS y a la droguería Disfarma, con el fin de verificar que todas las órdenes de medicamentos sean entregadas de forma completa a los usuarios.
Desde la coordinación municipal se realizaron auditorías de inspección, vigilancia y control en lo que respecta a la prestación de servicios por parte de la IPS San Norberto. En dos oportunidades se realizaron auditorías a los servicios habilitados y prestados para toda la comunidad duranense. Allí se establecieron unos planes de mejora que fueron remitidos a la S y estamos trabajando articuladamente con la administración municipal en pro de mejorar la prestación del servicio en salud para todos los municipios, para todos los habitantes del municipio. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con el señor alcalde del municipio, la personería y salud pública en aras de garantizar una atención oportuna y eficaz. Se le dio trámite a todas las peticiones, quejas y reclamos que fueron interpuestas por parte de los usuarios del municipio en atención a mejorar continuamente esas oportunidades de citas, de cirugías y demás, obteniendo una respuesta favorable para todos ellos. De la misma manera, se realizaron actividades de apoyo a salud pública en aras de garantizar una mejor calidad de vida y en cumplimiento del componente de satisfacción de usuarios, tal y como lo establecen nuestras obligaciones contractuales. Desde el componente financiero se hizo seguimiento al presupuesto del municipio de Urania, mes a mes, con lo ejecutado, enviado por el Ministerio, el ADRES, el MA. Todos los meses se iba haciendo un seguimiento de lo que se iba ejecutando y de lo que iba quedando el presupuesto de cada mes. Igualmente se hizo apoyo al área de tesorería en requerimientos, allegados por la EPS, se realizó también seguimiento a la cartera de las ESES y de las EPS. Se hicieron solicitudes como certificaciones de pólizas de alto riesgo para el municipio, certificaciones de los giros que hacía el municipio a las EPS, certificaciones de los comprobantes de egreso, también se rindió informe al IDS de los comprobantes de egreso de los giros con situación de fondos del año 2020, igualmente se está haciendo para el año 2021. Eso fue el seguimiento que se hizo desde la parte financiera. Igualmente se apoyó en todos los requerimientos que llegaron a la área de tesorería y se dio respuesta a cada uno de ellos. Finalmente, dentro de los componentes que maneja la firma, que anteriormente ya le mostramos, un componente de auditoría, de trabajo de campo, un componente financiero y un componente de aseguramiento y de base de datos. Lo importante de esto es que dentro de la firma auditora y su trabajo es verificar, está haciendo constante auditoría, verificación de los datos y sobre todo en los usuarios activos del régimen subsidiado y contributivo. Dado que pues de eso parte mucho el tema de los recursos que son destinados a las EPS para darle cubrimiento a todo lo que es tema de salud. También de ello depende unos indicadores muy, muy, muy necesarios y muy puntuales para la administración municipal en lo que concierne al aseguramiento. Es importante demostrar, y lo que vamos a verificar más adelante, es que el municipio ha logrado tener una diferencia o un crecimiento, digámoslo así, de aseguramiento en régimen subsidiado. Inicialmente empezó con el año 2021 en enero con 3.600 y finalizó con 3.751. Las EPS, ¿cuáles? Pues Medimás y NoAPS, que son las que están dentro del municipio como tal. Sabemos que Medimás tiene una medida preventiva por parte de la Super, pues continúa con la nueva EPS, que es la encargada de hacer estos nuevos afiliados, de recepcionarlos. ¿Qué es desfavorable para el municipio? Que ha dado crecimiento de aseguramiento y dado por cobertura a toda esa población. ¿Qué se le pide también a la población? Si ustedes conocen dentro de sus comunidades, dentro de su población, dentro de sus vecinos, gente que no tengamos asegurada como tal, direccionala a la Fina de Salud Pública o a la ESIPEN para que pueda tener la afiliación y se le garantice todo el tema de salud. Del régimen contributivo también es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque eso también me da un buen indicador para el municipio.
que empezó con 452 usuarios y terminó con 507. ¿Qué quiere decir eso? Que ha estado incrementando el tema de empleo, que es algo también una fuente muy buena para tener presente por el municipio. Se han brindado apoyos como tal en el tema de novedades. Durante cada mes se hacen 3 procesos de novedades donde se rectifica, verifican, se hacen cruces con las herramientas que la firma tiene y se llevan obviamente a un resultado para poder garantizar que eso se esté dando como tal. Inicialmente también tenemos una gran visitas que hacemos dentro del municipio, que nuestros equipos de base de datos viene y verifica que también esos aseguramientos, esas nuevas afiliaciones que se están dando, correctamente para ustedes también. Le agradecemos mucho y estamos muy pendientes para que en futuras vigencias continuemos con el trabajo de campo. Muchas gracias. Décimo, intervención de la inspectora de policía. Buenos días. Mi nombre es María Fernanda Rondón, abogada especialista en Derecho de Familia. Y como inspectora de policía del municipio de Urania, me ha correspondido entregar el informe de las acciones, gestión y rendición de cuentas de la Inspección de Policía 2021. El propósito de la Inspección de Policía es dirigir y coordinar programas para la aplicación de medidas preventivas y correctivas, a fin de lograr la sana convivencia pacífica y tranquila, aplicando en cuanto a la competencia de la inspección el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016. Entre los temas conocidos o los casos conocidos en vigencia 2021 son los siguientes: comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. No de todos ellos se tuvo conocimiento, ya que de acuerdo a la casuística llevada a cabo en el municipio. De ellos podemos enumerar 39 casos, procesos verbal abreviados de conformidad a la ley 1801 a solicitud de parte, 2 accidentes de tránsito, recepción y trámite a 8 denuncias penales, prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Esta es facultad de la ley 1801. 80 procesos verbal abreviados respecto de órdenes de comparendo o medidas correctivas. 8 inspecciones oculares por presunta perturbación a la posesión. Un despacho comisorio emanado de la Corporación Autónoma Regional Nororiental, Corponor. Supervisión al contrato de prestación de servicios número 033, cuyo fin es prestar apoyo a las funciones y competencias de la Inspección de Policía. Campañas de prevención y seguridad vial. 10 campañas dirigidas a conductores y transeúntes promoviendo tener la documentación al día, la responsabilidad vial, no prestar sus vehículos a menores de edad y sin licencia de conducción, ya sea de vehículos o de motocicletas. Ahí vemos cómo se realizó la actividad en varios puntos del municipio en diferentes ocasiones, ¿sí? Tocamos a la zona estudiantil, al sector estudiantil, porque son los niños quienes incluso nos ayudan a replicar más esta información. Asistencia, por último, tenemos la asistencia y participación a diferentes comités municipales como Orden Público, Civil de Convivencia, Comité Epidemiológico Municipal, Prevención de Trata de Personas, entre otras. Muchísimas gracias.
11. Intervención del enlace de desarrollo social y comunitario. Bueno, muy buenos días. Agradezco por esta participación, la rendición de cuentas segundo semestre 2021. Una de las gestiones que se hizo en este segundo semestre fue las entregas humanitarias inmediatas por parte de la Unidad de Gestión de Riesgos y la Gobernación, una gestión que se hizo desde la Alcaldía Municipal a 37 familias damnificadas por la ola invernal, en la cual se les entregaba un kit de aseo, un kit de alimentación, un kit de cocina, unas brazadas, una colchoneta y un toldillo, en la cual era para mitigar la emergencia que se presentaba en el momento. También se hizo entrega de un material por parte también de la Gobernación y la Unidad de Gestión de Riesgos a 21 familias, en la cual se le hizo entrega de un material ladrillo cemento, en la cual el municipio hizo la gestión de hacer llegar este material que se recogió en la ciudad de Cúcuta y en la cual cada usuario fue recogido este material aquí en el municipio, en la cual la gente manifestó que gracias a estas ayudas puede mitigar las emergencias que le presentó en cada una de sus zonas. Capacitación y actualización de la documentación a la Junta de Acción Comunal. Este fue un trabajo muy arduo que se hizo con una contratista experta en este tema, en la cual se pudo legalizar sobre todo actualización de la documentación, ya que estaban vencidos los estatutos, no tenían la documentación adecuada, el RUT, los diferentes libros que ellos poseen, estaban obsoletos, en la cual por parte de la administración se hizo la votación a cada una de las juntas de acción comunal y actualmente poseen al día la documentación y la cual se pueden postular los diferentes programas que está el Ministerio del Interior presentando a los diferentes juntas de acción comunal. Se hizo una vigilancia y control a los diferentes convenios que se están haciendo con centrales eléctricas del norte de Santander, en la cual se ejecutó uno que fue el cambio de luminarias de sodio a LED, en la cual se pudo beneficiar con 92 cambios de luminarias, en la cual en los diferentes sectores del municipio donde ya estaban obsoletas estas luminarias, donde la cual la gente ha manifestado que ha cambiado la seguridad de sus barrios, que con esta nueva luminaria la gente se siente más segura. Supervisión del arreglo de las vías terciarias. Esto también es por parte de la Gobernación y la Unidad de Gestión de Riesgos, tras la cual se gestionó por parte de la Administración una maquinaria en la cual ya se hizo arreglo y mantenimiento de la vía Líbano, Inmenso, Sepulturas, Chuspato Viejo. Actualmente estamos interviniendo la vía Almendral San Juan Morretón y en estos días empezaremos con la vía Sepulturas. Creo que con la ola invernal que nos presentó el año pasado tuvimos gran afectación en las vías terciarias, en la cual en la mayoría de las vías fueron colapsadas. Fue una gran gestión que hizo la Alcaldía Municipal para la adquisición de esta maquinaria, en la cual pues hemos logrado habilitar la mayor parte de las vías. Participación en el programa de la Gobernación con el Colombiano de Oro. Esto fue una participación, una gestión de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento con el municipio, en la cual pudimos darle participación a estas personas de la tercera edad en unos programas que es Colombiano Oro, 2 días que estuvieron en la ciudad de Cúcuta, Villa Rosario y Los Patios, en la cual tuvieron participación en varios eventos. De verdad que las personas de la tercera edad han tenido gran participación en esta administración, en estos eventos sociales que hace la Gobernación. Convenios entre municipio y asojuntas. Hemos tenido varios convenios, entre esos fue limpieza de caminos vecinales, en la cual se limpiaron todas estas vías peatonales de diferentes veredas. Se hizo por primera vez un convenio
para limpieza de las vías terciarias, en la cual cada presidente de juntas de sus sectores hicieron limpieza de estos caminos, de estas vías terciarias. También se hizo un convenio para arreglo de las vías terciarias, en la cual el municipio ha apoyado con unas volquetas y con recebo para en varios sectores que se encuentran en mal estado. Actualmente pues estamos ejecutando un convenio que nos falta todavía en varios sectores apoyar con este, con estos eventos. Creo que con medio de Asojunta hemos trabajado de la mano y la administración para llevar a cabo arreglo de estas vías. De verdad que la gente ha manifestado esa alegría de estos convenios, sobre todo porque se ve que la plata por medio de Asojunta rinde. Actualmente también se hizo un convenio con Asojuntas para placahuellas en el sector del Líbano, es más conocido como el sector de Cerro Negro, en la cual ya se ejecutó, y actualmente estamos ejecutando un convenio con el sector de La Cuchilla, en la cual se está ejecutando este convenio con gran éxito, en la cual la gente ha manifestado la alegría de ver placahuella en sus sectores. Muchísimas gracias. Décimo segundo, intervención de la Comisaría de Familia. Buenos días. Mi nombre es César Ignacio Orozco Morales, psicólogo de profesión, especialista en formación integral de la infancia, cumpliendo funciones y haciendo parte del comité interdisciplinario de la Comisaría de Familia. Me corresponde realizar este informe de la Comisaría de Familia en el día de hoy. Para iniciar, ¿qué es la Comisaría de Familia o cuál es la función o el objetivo principal de la Comisaría de Familia? El objetivo principal de la Comisaría de Familia es la de prevenir, promover, garantizar, restablecer y proteger los derechos vulnerados a los miembros de la familia. Nosotros nos movemos en cuatro ítems importantes o prioritarios, que son el servicio de atención integral a la primera infancia, el servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, servicio de divulgación para la promoción y la prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, servicio de organización de eventos y actividades lúdicas y recreativas con niños, niñas y adolescentes del municipio. Y hay otro ítem que se llama edificaciones de atención a la primera infancia dotadas. Para atender estos ítems, nosotros en la Comisaría de Familia tenemos temas o tratamos temas como el maltrato infantil, el embarazo en adolescentes, las amonestaciones a padres o hijos, la violencia intrafamiliar, la atención a las víctimas del conflicto armado, el abuso sexual en presunción, procesos de conciliación, de cuotas de alimento, reglamento de visitas y modificaciones de audiencia de conciliación. También temas de custodia, abandonos a la tercera edad, temas de explotación sexual y prostitución, al igual que trabajo infantil, reconocimiento voluntario de paternidad, procesos de desescolarización rural, procesos de desescolarización urbana, audiencias de conciliación de mutuo acuerdos o de unión marital. Esos son los temas que nosotros trabajamos en la Comisaría de Familia. Para atender todos estos temas, nosotros realizamos en la Comisaría de Familia anualmente unas campañas que tratan, van dirigidas a temas de abuso sexual, del maltrato infantil, de violencia de género, temas de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, trabajo infantil, prostitución infantil,
bullying, reclutamiento forzado de niñas, niñas y adolescentes, procesos de desescolarización y responsabilidad escolar, convivencia familiar pacífica a través de escuela de padres, prevención por una niñez sin pólvora. Esos son temas que nosotros realizamos al final de año. Le agradezco que me proyecta las evidencias. No sale. Acá, como ustedes pueden ver, durante el 2021 estamos, le hago muestra de las evidencias que nosotros realizamos en las diferentes actividades que se llevaron a cabo en el desarrollo del plan de acción que va articulado con el plan de desarrollo del municipio. Todas las actividades que nosotros estamos realizando dentro del plan de acción correspondiente a cada año están articuladas, están o tienden a cumplir con los propósitos o con las metas trazadas dentro del plan de desarrollo. Acá tenemos, pueden evidenciar ustedes, visitas de atención domiciliaria que se hacen en la comisaría, actividades lúdicas con jóvenes, niños, niñas y adolescentes, también la promoción de campañas cuando necesitamos hacerla a través de emisoras radiales. También pueden evidenciar todas las aquí las imágenes que ven a continuación de las diferentes campañas que nosotros hemos que realizamos durante el año comprendido el 2021. Acá pueden ustedes evidenciar la primera reunión que del encuentro de la Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia para el 2021, cuando se iban a iniciar y hacer la programación de las actividades correspondientes. Acá tenemos otra imagen de, nosotros hablamos de restablecimiento de derechos para la protección de los niños. Necesariamente cuando los procesos son ya demasiado dimensionados, tenemos que abrir un PAR, que es un programa de restablecimiento de derechos. Pero nosotros tenemos una medida en la comisaría de familia de hacerle seguimientos a los procesos. Donde no vemos que los procesos están completamente vulnerados, nosotros hacemos primero seguimiento. Y esos seguimientos hemos logrado evidenciar que realmente los derechos no se han vulnerado y que, por ejemplo, la reubicación en familia extensa ha permitido que nosotros le garanticemos los derechos a los niños que en determinado momento hayamos tenido que tomar la determinación de reubicar en un lugar en otra familia de la familia extensa. Acá también a través de la mesa de participación de infancia y adolescente, nosotros realizamos conjuntamente con todas las entidades territoriales, en esta, como pueden evidenciar en las imágenes que están puestas en este momento, que también articulamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar actividades lúdico-recreativas para los niños del municipio. Acá también actividades que pudimos realizar con los niños. Y acá miramos las actividades que nosotros hemos realizado y que nos hemos comprometido, donde están los ítems de las metas que se han trazado y que a la fecha de hoy los llevamos cumplidos, digamos, en el 60% de los compromisos que tenemos para el cuatrenio. Muchas gracias. Décimo tercero, intervención del jefe de unidad de servicios públicos. Buenos días, mi nombre es Pedro Alexander Parada Bastos, soy el jefe de la unidad de servicios públicos domiciliarios. Soy ingeniero de producción biotecnológica y estoy en el cargo
desde el año 2016. Básicamente, la unidad de servicios públicos está constituida por un equipo de trabajo, del cual hago parte, soy el jefe de la unidad, acompañado de Óscar Albeiro Mora Suárez, que es el fontanero, Gerson Cárdenas, que es el suitero, el encargado de cargar toda la información a la plataforma del suite, y al apoyo de OPS como es Schneider Rincón, Luis García, Luis Gutiérrez, Alexis Pardo y Enrique Amaña, que es el conductor operario del compactador. La unidad de servicios públicos, dentro de su mapa para la navegación sobre esta administración, se basa sobre tres planes, como son el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, el plan de gestión integral de residuos sólidos y el plan uso eficiente y racional del agua. En el acueducto se hacen algunas labores, como es lavado, desinfección de tanques, de filtros y de segmentadores de la planta de tratamiento, en la cual en estos momentos pues están totalmente nuevas. Hay un tanque adicional de 190 mil litros que aumentó la capacidad en dicha planta con el proyecto del Plan Departamental de Aguas. Se realizaron diferentes revisiones al sistema de facturación, y se incluyeron 20 nuevos usuarios como tal. Se realizaron 9 acuerdos de pago por valor de 2.100.000, y de igual manera se recaudó de vigencias anteriores 15.898.282. Se realizó la campaña Yo También Ahorro Agua, con colaboración con emisora, se ha estado dándole difusión a dicha campaña de manera radial. La Secretaría de Aguas también nos apoyó con Fundesa, con la capacitación de funcionarios de la Administración Municipal sobre el uso y ahorro del agua, al igual que se midió el grado de satisfacción de la población sobre las empresas o la unidad de servicios públicos como tal. Se gestionó el apoyo de la Secretaría de Aguas para la priorización del proyecto de la compensación de áreas estratégicas del municipio, la cual fue aprobado y el alcalde hizo la gestión, y se aprobó la compensación para el municipio de Durania sobre las áreas estratégicas, el cual se van a tener una siembra aproximadamente de 12.000 plantas nativas en las áreas estratégicas de la lejía y del manantial. Se realizó, aquí vemos la fotografía de la capacitación del uso de eficiente y ahorro del agua con Fundesa, al igual que una parte lúdica y una parte de proyección hacia la comunidad, midiendo el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos del municipio. En acueducto también se amplió una ampliación del acueducto municipal sobre el sector Villa Marlen y Villa Germán. Esto por lo cual se hizo es a razones de que la cobertura del acueducto como tal se había hecho de manera artesanal con tubería que no cumplía las condiciones técnicas, y se tenía siempre dificultad porque siempre presentaban rupturas y separación de la tubería. Entonces se optó por hacer el trazado como tal, ya que en este sector también son las áreas de expansión del casco urbano del municipio. En cuanto a los análisis microbiológicos y físico-químicos realizados por el Instituto Departamental de Salud en el año 2021, la unidad se realizaron 10 de manera mensual, excluyendo enero y febrero. De los 10, el IRCA salió óptimo y sin riesgo, y se realizaron una prueba mensual de Giardia y Cristosporidium también sin riesgo. En cuestión del aseo también se ha hecho la misma recorrido, lo que tiene que ver empezando las rutas de recorrido como tal, como lo establece lo del PEGIRS, brindando una cobertura del 100% del casco urbano. Los informes que se cargan a la plataforma del CIA, como todos los años, se cargó el Plan Suficiente Racional de Agua, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa para la Prestación de Pública al Servicio de Aseo, informes de actividades del PEGIRS, del PUEA y del PSMB. Estos informes son del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PUEA, que es el Plan Uso Eficiente de Ahorro del Agua, el PEGIRS, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en su orden como tal.
Aquí vemos para un análisis de pronto de lo que se ha presentado en el casco urbano, la producción de residuos sólidos y cómo ha venido aumentando mes a mes, ya que la afluencia de turistas y visitantes pues cada día es mayor. Entonces nosotros empezamos con el año pasado con producciones de 30, 35, máximo 37 toneladas de promedio mensual, y en este gráfica podemos evidenciar que la mínima ha sido de 30.69, que fue de febrero, pero si miramos ha venido creciendo, digo yo exageradamente, por la gran producción de residuos sólidos, que nos, en este momento no estamos haciendo un manejo de la parte de reciclaje, y hemos tenido una cifra tope de 55.81 en el mes de diciembre. Estos se llevan al relleno sanitario, la cual en el mes de diciembre se pagó una factura de 1.800.000 por el tratamiento tanto de los residuos sólidos como los lixiviados producidos por el camión compactador. Acá vemos la tabla y de los valores que se han tenido que pagar por tratamiento del relleno sanitario. La producción de toneladas anual fue 535.5 toneladas por un valor total de 17.168.517. En el alcantarillado se hizo una ampliación para favorecer aproximadamente a 20 familias ubicadas en el sector de La Palma. También en el sector de Villa Germán y parte de la vía que comunica de la escalinata hacia el cementerio, se realizaron visitas de campo para establecer el tramo de reposición de tubería, ya que estas tuberías pasaban por terrenos privados y se había presentado un taponamiento que era imposible ya sino hacer la reposición. Se hizo la visita y se hizo la instalación por parte de la administración municipal de 350 metros lineales y la instalación de 3 pozos y 4 cajas para la optimización del sistema alcantarillado de este sector, comunicándolo con la parte de Villa Marlin. En alcantarillado también se hizo una reposición, ya que pasaba por debajo de unas viviendas y había presentado colapso como tal de toda la infraestructura del alcantarillado del sector de Las Aguadas. Se hizo el cambio aproximadamente de 185 metros con el cambio de la instalación de 4 pozos para que se presente un mejor funcionamiento. Esto hasta la presente se van a beneficiar 60 familias. Y las labores cotidianas como son las limpiezas de los alcantarillados por parte de los operarios de la unidad. En subsidios, el acuerdo del año 2019 por parte del Consejo, que fue pasado por la Administración Municipal, es el acuerdo 009 del año 2019, de noviembre 30. Este acuerdo se hizo la proyección para los 5 años para garantizar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, de los cuales no tenemos más estratos en el municipio, se garantiza por los próximos 5 años. Este sería el segundo año de este acuerdo. Entonces, no se va a cambiar el acuerdo, sino que va a estar vigente por los próximos 3 años adicionales a este, con la aprobación de subsidios del 70% para el estrato 1 del 40% para el estrato 2 y el 15% para el estrato 3. O sea que el usuario solamente pagaría el 30% en el estrato 1, el 60% en el estrato 2 y el 85% en el estrato 3. Acá vemos en la tabla los usuarios del estrato 1 son 207 personas beneficiadas, el estrato 2, 267 personas beneficiadas, y en el estrato 3, 262 personas beneficiadas. Esto quiere decir que el municipio ha trasladado recursos por valor de 99.970.346 para el pago de la factura de estos subsidios como tal, con un monto de 50 millones de por acueducto, 21 millones por alcantarillado y 27 millones de pesos por aseo.
Bueno, los recaudos, el por consumo de acueductos son 43 millones que se recaudaron este año, por cargo fijo 17 millones, consumo alcantarillado 16 millones, cargo fijo alcantarillado por 8.756.000 y aseo por 15 millones de pesos. Por intereses de mora 187.643 pesos, saldo anterior de 17.388.244. Tasa retributiva 938.215, conexiones 2.500.000 y la financiación de 1.876.429. Los gastos, lo que se ha pagado con estos recursos recaudados son un recibo solamente por DESENS, que está por 1.500.000, que es el manejo de las bombas de la planta de tratamiento y como su alumbrado público. Veolia, como lo vimos anteriormente, por valor de 17 millones de pesos. La tasa retributiva por 22.258.730, solo 6 meses que hay ahí facturados. Los otros 6 meses, junto con la alcaldía, se hizo la gestión ante el ministerio, se buscó la colaboración de las entidades como la Contraloría, la Procuraduría Ambiental, para hacer revisión de los cobros que se estaban haciendo de tasa retributiva, ya que estos eran muy exagerados, porque el factor regional había subido muchísimo y iba en contra de pronto de los municipios, ya que era imposible pagar estas cifras astronómicas. Algunos municipios tienen deudas totalmente exageradas y nosotros pues vamos a tratar de pagar los últimos 6 meses que nos quedan, porque ya la tasa retributiva fue revisada y fue revocado la resolución del año 2020 para Corponor, para pago del factor regional. Igualmente se pagaron 17 millones de pesos por el SOI. En papelería un contrato de 1.500.000, de suministro fueron 51 millones de pesos. Estos suministros son todos los equipos necesarios que se realizan, como los insumos de tuberías, pegantes, cambio de ciertos tramos, instalación de tramos de lo que fue Villa Marlen y todo lo que es la parte de manejo de químicos que se utilizan, tanto como son los químicos como son el cloro, cloro gaseoso y cloro granulado, que se utilizan para garantizar la calidad del agua en nuestro municipio. Un seguimiento al PSMB por 2.669.382, las tasas de uso que fueron por las dos fuentes hídricas, aunque no se está utilizando una, pero se debe pagar las tasas de uso de tanto de la quebrada La Laucha y la quebrada La Blanca, las cesantías por 4.300.000 y una prestación de servicios de los operarios que están ahí, incluyendo el del carro compactador, por 60 millones de pesos. Bueno, esto es a grosso modo lo de la unidad y gracias, cualquier inquietud, pues, de dirigirlo a través de la página del municipio. Gracias. Décimo cuarto, intervención del Coordinador de Cultura, Deportes y Turismo del municipio de Durania. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Martín Emilio Torres Sánchez, soy el coordinador de Cultura, Deportes y Turismo y Enlace de Juventudes del municipio de Durania. Hoy vamos a dar pues el informe de rendición de cuentas 2021 de los 6 meses, finiquitando este año 2021 en relación de lo plasmado en el Plan de Desarrollo 2023 de nuestro municipio, donde la gestión y liderazgo y progreso para todos. Aquí hagan como la coordinación, como digo, en la que estoy encargado,
Pues se ha plasmado en la parte de cultura, deporte y turismo, los servicios de mantenimiento de infraestructura cultural, deportiva y de la parte turística, donde se viene desarrollando este proceso en estos cuatrenios. Las acciones encaminadas de fortalecimiento de iniciativas culturales en la parte local. Una de las fortalezas acá en nuestro municipio, en cabeza del señor alcalde, son las escuelas de formación, donde le estamos dando pues mucha reverencia a todos los niños, jóvenes y adultos acá en nuestro municipio, en estas tres actividades que tenemos en este plan de desarrollo plasmado en este 2020-2023. Las acciones realizadas, pues, que nos han logrado en un alcance en la parte de biblioteca, que es mi fortaleza, es sobre la lectura en la sala, donde estamos manejando 360 beneficiarios en estos 6 meses, donde acá se encuentra encargada la señora Mónica Botello. También tenemos una extensión bibliotecaria de 300 beneficiarios en estos 3 meses, trabajando, que es el trabajo en la parte rural y en los barrios acá de nuestro municipio. También Mónica y la señora Viani, que fue también como apoyo, y otras personas que trabajan en la parte cultural como asesoras. También tenemos en la biblioteca 15 niños en procesos con la comisaría de familia, donde tenemos una asesoría encaminada con la señora Fabiola Jaimes, donde ella hace la apertura de incondiciones de la comisaría, y trabajamos cultura, biblioteca y comisaría de familia para llevar ese proceso. También se consiguió la convocatoria de bibliotecas itinerantes, donde llevamos el 80%, ya estamos esperando en la dotación, donde viene una dotación de 80 millones, donde salimos en esa convocatoria el corregimiento de Hato Viejo, donde nos llega esa dotación de equipos tecnológicos y para el trabajo en mancomunado, digo yo, Biblioteca Fermín Sandoval y la biblioteca itinerante del corregimiento de Hato Viejo. El apoyo en eventos de actividades con la Casa de la Cultura y la Biblioteca lo hacemos con una población general, donde empezamos a trabajar con la señora Astrid Portilla, que ella hace todas sus manifestaciones y se encaminan en ese proceso de todas las actividades. En las escuelas de formación artística, cultural y de turismo. La escuela de formación artística, cultural y de turismo, tenemos una base de 8 escuelas, donde están plasmadas en música de viento, danzas, música tradicional, teatro, audiovisuales, artes plásticas, danza rural, arte y manualidades, y también venimos encaminando en la parte turística, donde se hace el desarrollo de enlace con esta área. Acá se trabajó con un profesor, un formador en cada área, donde se manifestaron en un 80% las habilidades de todas estas personas o beneficiarios que se hicieron presentes y fueron beneficiados en estas escuelas de formación. En la parte deportiva también se trabajó
con ocho formadores también con estilos de vida saludable, deporte apoyo vereal, apoyo en recreación adulto mayor, formación de microfútbol, formador de fútbol femenino, formador de deportivo de fútbol, preparador físico y escuela de formación de voleibol, donde se plasmaron 300 beneficiarios, donde se desarrollaron en todas las edades, niños, jóvenes y adultos quienes participaron en todas estas actividades. Los logros culturales y deportivos. Uno de los primeros logros fue la creación de unos actos administrativos que hicieron con el señor alcalde y el consejo, acá donde se están fortaleciendo más las escuelas en cuanto a dotaciones y otras cosas de emprendimiento acá en el municipio. El segundo logro, la comunidad se benefició en las áreas artísticas y culturales, donde se benefician con las escuelas y áreas y disciplinas deportivas existentes en este municipio. Se trabajó en las reuniones respectivas con el Consejo de Cultura y Política Social y Emprendimiento, donde se plasmaron 45 emprendedores acá en el municipio y se llevó a cabo unas actividades muy beneficiosas acá para todos estos beneficiarios. La administración municipal se viene fortaleciendo, concertando en todas las directrices y temas que se han tratado en todas las reuniones que se han hecho y ha llevado pues una fortaleza en cuanto a eso en todas sus manifestaciones que se han hecho en la parte deportivo, cultural y turismo. Se hicieron actividades de eventos culturales, deportivos y de emprendimiento, con un trabajo mancomunado con la comunidad, formadores y beneficiarios y entes municipales en cabeza del señor alcalde, que fue el ejecutor, lo digo yo porque él es el que es la cabeza visible acá en nuestro municipio. Hubieron recreativos, balance cultural, deportivo, recreativo municipal, los programas que hicieron. Recreativos ejecutados, 6 programas, formativos ejecutados, 16, lúdicos, tiempo libre ejecutados, 8, y programas del sector rural realizados, 4. Ya para terminar acá, en el plan de desarrollo, pues se viene trabajando también con un proceso de BEDS, donde tenemos desarrollando con un grupo de personas que trabajaron en el tiempo anterior y salió la convocatoria de BEDS junto con el ministerio y hay 5 que ya le está llegando el beneficio cada 2 meses y estamos en espera en otras 4 personas que en este año ya se está haciendo el proceso de solicitud para que les empiece a llegar ese beneficio. Nos manifestamos con dos convocatorias que se hicieron, con una de audiovisuales, donde ganamos un premio con Chinacota, Dragon Valley y Durania, 295 millones, llamado John Caníbal y los Embejucados, donde nos aproximadamente 295 millones en estos 3 municipios para ejecutarlos en este año. También tenemos la solicitud, ya me llamaron del ministerio y del departamento, en lo de agendas creativas, donde nos aportaron y está en proceso un dinero de 300 millones para el Festival del Chocheco, donde se va a celebrar también en este año y estamos en espera de la reunión con la ministra y la parte ejecutiva del departamento en la parte cultural. Entonces, eso es la rendición que hago en la parte de cultura,
deportes y turismo acá en nuestro municipio. Muchas gracias. Decimoquinto, intervención de la directora del Centro de Vida, Durania Activa. Muy buenos días. Mi nombre es Ulvey Vargas Márquez, directora del Centro de Bienestar y Vida Durania Activa. Para iniciar con este informe de rendición de cuentas, quiero resaltar en este año y agradecer al señor alcalde que se viene ya realizando la adecuación del nuevo Centro de Bienestar y Vida para nuestros adultos mayores. Es de gran importancia. Y de verdad, señor alcalde, que usted se ha preocupado por darle una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, que de verdad lo merecen. Entonces, en el momento se encuentra en construcción, en adecuación, este nuevo centro que aproximadamente en unos 2 meses, como ya lo informó nuestro secretario de Planeación, se estará culminando para entonces hacer el traslado a esta nueva sede de nuestros adultos mayores. Actualmente el centro cuenta con 22 adultos internos y 38 externos. Este año fallecieron 2 adultos mayores, uno en el mes de mayo y otro adulto en el mes de noviembre. Se brindó un espacio lúdico y de manualidades a los adultos mayores del municipio, contribuyendo al disfrute y aprovechamiento del tiempo libre, realizando actividades de capacitación con los adultos internos en diferentes manualidades de tejido. Se han venido trabajando con los adultos mayores en pintura de envases reciclados para utilizarlos en siembra de plantas ornamentales y aromáticas. Esto se ha hecho un trabajo durante el año en la creación de un vivero. Se tienen entonces estas plantas, tanto ornamentales y aromáticas, se viene trabajando con ellos en siembra para en estos meses ya el traslado al nuevo centro, tendremos cómo decorarlo ornamentalmente con nuestras plantas y también algunas aromáticas que se encuentran a la venta al público. Se vienen presentando mensualmente los informes de CIA Contraloría y CIA Observa en las plataformas correspondientes. Se realizan encuentros eucarísticos, se realizaron los encuentros eucarísticos con el fin de atender las necesidades religiosas del adulto mayor y la celebración de la Semana Santa. Esto se celebró tanto el Jueves Santo, la Eucaristía y el Viernes Santo. Se realizó la cena con ellos, un almuerzo especial con nuestros adultos internos y también se les distribuyó a nuestros adultos externos este almuerzo especial. Atención, cuidado y mejoramiento en la salud del adulto mayor del Centro Vida. El 31 de marzo se realiza jornada de limpieza, cuidado de oídos a los adultos mayores, liderada por el concejal fonoaudiólogo Manuel Jerez. En abril se realiza control de pacientes crónicos por parte del auxiliar del Centro de Bienestar y Vida en la IPS Hospital San Norberto. La jornada de vacunación COVID. Las primeras 2 dosis se les realizó la vacuna con Sinovac. La primera dosis siendo en el mes de marzo, el 5 de marzo. Segunda dosis el 7 de abril. Y el refuerzo de tercera dosis 7 de octubre. Entonces, en este momento ya contamos con las 3 vacunas para nuestros adultos mayores internos. El 15 de mayo se realiza jornada de salud de consulta domiciliaria por parte de la IPS Hospital San Norberto, en donde se atiende consulta médica, valoración odontológica, toma de glucometría, toma de signos y una actividad física. En julio se hace una jornada de tamizaje de pruebas COVID-19 a los adultos mayores internos y empleados del Centro de Bienestar y Vida, arrojando todas estas pruebas negativas.
El 6 de agosto, jornada de vacunación por parte de la S Hospital San Norberto contra la influenza a los adultos mayores internos. En octubre se hace un control por parte de la IPS Hospital San Norberto a pacientes crónicos de la institución, realizando todas las actividades este día de chequeo para ellos, control. Programación de cumpleaños del adulto mayor del Centro Vida. Mes a mes se viene realizando la celebración de los cumpleaños de nuestros adultos mayores. Se realizaron jornadas de belleza y aseo personal con los adultos mayores. Esto se hace periódicamente, corte de cabello, manicure y pedicure. Se realizaron reuniones periódicas para analizar el funcionamiento de la institución y atender las sugerencias. Estas reuniones se hacen periódicamente, tanto con los adultos mayores internos como con los empleados, para pues, atender las sugerencias, inquietudes y dar soluciones a todo lo que es las inconvenientes si se presentan. Se realizó la entrega a domicilio de los almuerzos a los adultos mayores externos como medida de prevención sobre el COVID-19 con el fin de seguirles brindando la alimentación a todos estos adultos que pertenecen al Centro Vida. Se celebró el Día de las Madres y el Día del Padre, realizando un brindis y un almuerzo especial. Este almuerzo también se hace tanto para adultos internos y se les lleva a domicilio. El almuerzo también a todos especial, también a todos nuestros adultos mayores externos. Se realizaron talleres de estimulación cognitiva que le ayuden a los adultos mayores a tener una mente activa. Con el apoyo de la Biblioteca Municipal se han venido desarrollando actividades de ejercicio, juegos de mesa, caminatas al aire libre. La Semana del Adulto Mayor. El 25 y 26 de agosto se realizó la Semana del Adulto Mayor, donde el miércoles se realizó una apertura, se realizaron unas condecoraciones a aquellos adultos mayores que participan, son más activos y están al pendiente de sus otros compañeros. Entonces se les realizaron unas condecoraciones, se realizó un brindis y se hizo una serenata este día a todos nuestros adultos mayores internos. El jueves se realizó una actividad recreativa, almuerzo especial, tanto a internos como a externos. Se trasladaron a la piscina municipal, a la piscina para hacer este día esta recreación. La celebración del Día del Amor y la Amistad y de Halloween. Este Día de Amor y Amistad se realizaron unas manualidades con ellos, un trabajo con apoyo de la practicante de la Universidad Francisco de Paula Santander, Juliana Sandoval. Se hizo un pequeño compartir con ellos, se les celebró este día. También realizamos el Día de Halloween con algunos disfraces, compartimos este día con ellos. Celebración y encendido de las luces navideñas y novenas de aguinaldos. Se hizo un recorrido por el parque que estuvo este año muy decorado por las centrales eléctricas. Entonces salimos con ellos a hacer ese recorrido. Los que, pues, medios físicos y de salud pudieron salir, se realizó este paseo con ellos al parque para que apreciaran estas luces navideñas. Se celebró el Día de Velitas. Se realizaron las novenas de aguinaldos, se hizo esta celebración de novenas todos los días. En las novenas de aguinaldos se rezaron esas novenas con ellos. La celebración de Navidad y Año Nuevo. Año a año, estos dos años se han recibido por parte del Señor Jesús María Durán, el 23 de diciembre, una cena navideña. El 24 de diciembre por la señora Miriam Correa y el 31 de diciembre por el doctor Carlos Iván Márquez. Estas cenas se realizaron con todos los adultos de nuestro centro, que año a año han venido vinculándose con nuestros adultos y han hecho esta donación de las cenas navideñas. El 31 de diciembre también se recibió una donación por parte de la Cruz Roja con apoyo del doctor Carlos Iván Márquez, de unos kits de COVID, de protección de COVID-19 a todos nuestros adultos, tanto internos como a los adultos externos.
Se realizó un arreglo de muebles gracias a personas de buen corazón que se unieron a esta causa en mejoramiento y conservación de los mismos, ya que estaban bastante deteriorados. Entonces realicé esta campaña y se logró el mejoramiento de estos muebles, que bastante nos sirven para zona de descanso de nuestros adultos mayores. En cuanto a los contratos de suministro de artículos de aseo y víveres, este año se realizaron contrato 075 por valor de una mínima de 25.400.000 pesos el 5 de marzo, el contrato 115 por 40.146.480 el 13 de mayo, contrato número 195 por 33.726.777. Esta fue por un contrato de el 12 de octubre. Se realizó una adición por 8 millones el 17 de diciembre para un total en el año de contrato de artículos de aseo y víveres para alimentación de nuestros adultos por 107.273.257. En cuanto al personal que laboró en la institución, terminamos el año con Nubia Estela Uribe, con enfermera, contrato de prestación de servicios, Ali Yunari Medina como cuidador, contrato de prestación de servicios, José Gabriel Caicedo Lagos, cuidador, contrato de prestación de servicios, Elena Hernández Sandoval, auxiliar de cocina, Noris Barón, auxiliar de cocina, María Daniela Contreras, limpieza y aseo, Liliana Rocío Celis Jaimes, auxiliar de enfermería, Eduardo Iván Pérez Ramírez, formador de deporte del adulto mayor, el distribuidor de almuerzos, y Zulbey Vargas Márquez, directora del Centro de Bienestar y Vida. Entonces, esta es pues la información del Centro de Bienestar y Vida que en el 2021 se ha realizado. Muchas gracias. Décimo sexto, intervención de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA. Muy buenos días para todos. La presente es la rendición de cuentas de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA para el año 2021. Se fracciona en dos sectores, en la agrícola y desarrollo rural y en el ambiental. Tenemos unos productos, tenemos unos programas, unos indicadores, unos beneficiados y unos logros. En los productos de servicio de asistencia técnica tenemos pequeños productores, cuya meta fueron 100 productores, donde se beneficiaron 187 cafeteros y 32 cacaoteros, para un total en el logro de la meta del 216%, que ya estamos cumplidos. En el programa Servicio en Educación Informal en Buenas Prácticas Agrícolas, se tiene una meta para 100 caficultores, donde se han beneficiado 30 de ellos, con un logro del 30%. En vacunaciones para interés pecuario, tenemos una meta de vacunar 1.500 animales, donde el renglón que influye es el renglón ganadero. Se han realizado vacunaciones contra la aftosa y contra la brucelosis bovina. Se han vacunado 825 animales, con un porcentaje en la meta del 55%. En el programa Servicio de Apoyo para el Fomento a la Asociatividad, una meta
de beneficiar dos asociaciones en el cual se benefició la asociación Asogadur, Asociación de Ganaderos de Durania, donde se adquirió pues el compromiso y se llevó a cabo el convenio celebrado con el ICA, donde allí se pueden establecer, sacar guías de para ganado y otras actividades como hierros y chapeteadas de ganado. Este tuvo un costo donde el municipio aportó 73.890.000, que está representado en los equipos, y se habilitó un punto en la oficina de la UMATA para el beneficio de los ganaderos. Servicio de apoyo financiero para productores, para pequeños productores. Se han beneficiado 117, cuya meta son 120. El logro que llevamos es del 97.5 y los productores beneficiados han sido los cafeteros, 117. Servicio de apoyo a la comercialización. La meta es apoyar 10 asociaciones. A la fecha se han logrado beneficiar 5 asociaciones con un logro del 50%. Estas asociaciones han participado en mercados campesinos locales y también han participado en 2 encuentros en el centro Azorricaute, que se lleva a cabo con los restantes 6 municipios que conforman esta región de Azorricaute, y se celebró en Chinácota. En el sector ambiente y desarrollo sostenible, tenemos el servicio de producción de plántulas de vivero, cuya meta fue 400 plántulas. El renglón productivo es el forestal y se han beneficiado 69 personas, cuya meta ya la cumplimos con más de 400 árboles establecidos en estos viveros. Perdón, 4.000 árboles establecidos en estos viveros. Servicio de reforestación de ecosistemas. Tenemos como meta 4 plantaciones, de las cuales hemos realizado a la fecha 1 con un 25% de logro. Estas plantaciones se hicieron teniendo como base las plantaciones de las 4.000 árboles establecidos en los viveros, con árboles forestales y también protectores. El siguiente indicador o producto, adquisición de predios en áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. Se tiene como meta adquirir un predio que cumpla con esta condición, que es la de abastecer el recurso hídrico al acueducto de la zona urbana. A la fecha, pues no se ha adquirido ninguno, pero se ha hecho la gestión para adquirir uno en la vereda Buenavista. Servicio de apoyo financiero para la implementación de pagos por servicios ambientales. Tenemos una meta para este pago por servicios ambientales, pero a la fecha aún no llevamos ninguno. Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias educativas y ambientales y de participación. Hay 4 metas y se hacen a través de unos PROCEDAS, Proyectos Ciudadanos Ambientales. Llevamos a la fecha un programa con 20 personas aproximadamente que se benefician inicialmente, porque al final se van a beneficiar todos los usuarios, o nos iremos a beneficiar todos los usuarios de la zona urbana con el acueducto. Esta se ha hecho a través de la caracterización y construcción de la línea base ambiental del recurso hídrico sobre las 5 áreas estratégicas que son propiedad del municipio, que están ubicadas en la vereda Buenavista, El Cedro y Santa Elena. Estas áreas estratégicas son la Lejía, el Manantial, la Ovejera, Agualinda y la Reserva. Esta caracterización o la construcción de esta línea base se hizo sobre 4 líneas que son como condicionales, o por decirlo de alguna manera, obligatorias para hacer esta construcción de la línea base o un plan ambiental sobre estas 5 áreas estratégicas, que es la identificación y delimitación geográfica, la presentación en cartografía
Esta cartografía se presentó sobre 6 mapas, que es el geológico, el de suelos, el hidrológico, el de pendientes, el de riesgos o amenazas y el de clima o zonificación ambiental. Otra actividad importante que debe incluir estas, en esta caracterización es el plan de manejo ambiental. Ese plan ya se realizó en su totalidad sobre las 5 áreas. Y a la fecha pues nos hace falta el último línea, que es la de socializar y sensibilizar a la comunidad. Y se deberá hacer 3 reuniones en las respectivas veredas donde están ubicadas estas áreas estratégicas, que son Buenavista, El Cedro y Santa Elena. Tenemos unas evidencias fotográficas donde nos demuestran el día a día, el paso a paso de lo que se ha hecho para cumplir nuestras metas. Por ejemplo, la siembra de semillas de cedro, samán y carbonero. Aquí en la foto pues vemos es en la vereda La Chuspa, pero se realizó en la vereda Buenavista, San Juan, Almendral, Santa Elena, Batatal. El plan de manejo ambiental que hace un momento les comenté, que se realizó sobre las 5 áreas estratégicas del municipio. La siguiente evidencia fotográfica es la firma del convenio que se celebró entre el gerente de la Federación de Cafeteros y el señor alcalde. Se realizó el convenio interministerativo técnico y económico entre el municipio de Durania y la Federación de Cafeteros para promover la producción y competitividad de las familias caficultoras. La siguiente es el suministro y apoyo que se hizo a los cacauteros mediante el análisis de suelo, establecimiento para el jardín clonal y fertilizantes para mejorar la calidad de vida del productor cacautero en el municipio de Durania. Las siguientes evidencias fotográficas es en el fomento del cacao. Se realizó una capacitación a todos los cacaoteros que, estando asociados o no asociados, decidieron hacer este curso, y esta capacitación se realizó, la vino y la realizó la Federación de Cacaoteros. El siguiente es la parte asociativa que se realizó en la vereda Almendral. La asistencia técnica en café consistió en siembra nueva de café, manos a la obra, que es pagar fertilizantes, pero a precios mucho más cómodos, y el establecimiento de las marquesinas. La vacunación de la brucelosis bovina se ha realizado, no solamente esta vacunación se ha hecho sobre ganado bovino, que es dirigido a hembras menores de edad de entre 3 a 9 meses, sino también se ha realizado el control o apoyo a todos los ciclos que se han venido presentando en la fiebre aftosa. Esta vacunación de brucelosis y de fiebre aftosa es una ordenanza que hay que cumplir por el Estado. Muchísimas gracias. Décimo séptimo, intervención del tesorero municipal. Buenos días para cada uno de los aquí presentes y los que se encuentran a través de Facebook Live. Mi nombre es Jorge Luis Torres Soto, tesorero municipal. Haré informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021. Actividades desarrolladas de recaudo desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Por concepto de impuesto predial unificado, se tenía esperado
recaudar 91.168.947 pesos, de los cuales se recaudaron 110.767.488 pesos. El porcentaje de recaudo fue de un 122%. Desglosado el impuesto predial unificado en el sector urbano, se tenía pronosticado recaudar 54.747.569 pesos, de los cuales se recaudaron 57.314.343 pesos, para un porcentaje de recaudo del 105%. El impuesto predial unificado en la parte rural se tenía esperado recaudar 36.421.378 pesos, de los cuales se recaudaron 53.453.145 pesos, para un porcentaje de recaudo del 147%. Sobre tasa a la gasolina, se esperaba recaudar 21.795.000 y se recaudó 28.667.000, para un porcentaje de recaudo del 132%. Impuestos complementarios de avisos y tableros. Se esperaba recaudar 4.247.000 y se recaudó 3.195.944 pesos, para un porcentaje de recaudo del 75%. Impuesto de delineación. Se esperaba recaudar 1.671.000, se recaudaron 2.128.862 pesos, para un porcentaje de recaudo del 127%. Sobre tasa bomberil, se esperaba recaudar 4.812.550.000, se recaudaron 494.100, para un porcentaje de recaudo del 10%. Impuesto de industria y comercio. Se esperaba recaudar 83.059.000 pesos y se recaudaron 72.435.338 pesos, para un porcentaje de recaudo del 87%. Estampillas. Para estampillas, el total de las estampillas se esperaba recaudar 418.411.119 pesos, se recaudaron 508.327.008 pesos, para un total de recaudo del 121%. Estampilla adulto mayor. Se esperaba recaudar 219.564.045 pesos, se recaudaron 265.668.263 pesos, para un porcentaje de recaudo del 121%. Estampilla pro deporte. Se esperaba recaudar 107.597.218 pesos. Se recaudaron 131.590.402 pesos, para un porcentaje de recaudo del 122%. Estampilla Procultura. Se esperaba recaudar 91.249.856 pesos y se recaudaron 111.088.343 pesos, para un porcentaje de recaudo del 122%. Contribución especial sobre contratos de obras públicas. Se esperaba recaudar 182.325.836 pesos y se recaudaron 217.160.212 pesos, para un porcentaje de recaudo del 119%. Multas del Código Nacional de Policía y Convivencia, de los cuales se esperaban recaudar 1.951.000 y se recaudaron 1.818.679 pesos, para un porcentaje de recaudo del 93%. Arrendamientos. Se esperaban recaudar 18.803.800 pesos, de los cuales se recaudaron 19.180.800 pesos, para un porcentaje de recaudo del 102%. Impuesto de ocupación de vías. Se esperaba recaudar 792.000, se recaudaron 2.110.865 pesos, para un porcentaje de recaudo del 267%. Sistematización. Se esperaba recaudar 15.007.000, se recaudaron 18.055.500 pesos, para un porcentaje de recaudo del 120%. Licencias y permisos de construcción. Se esperaba recaudar 3 millones de pesos y se recaudaron 957.408 pesos, para un porcentaje de recaudo del 32%. Formularios, especies certificados
Paisalvo y otros. Se esperaba recaudar 6.955.000. Se recaudaron 11.393.284 pesos para un porcentaje de recaudo del 164%. Servicio a la deuda. Desde el 31 de enero al 31 de diciembre del 2021, se tiene un crédito de cuando realizaron en el CDI con el Banco Agrario. El valor de la deuda al 31 de diciembre estaba por un valor de 575.005 pesos. Al 31 de diciembre se ha cancelado la cuota número 18 de 46. Durante la vigencia del 2021, de ese crédito se pagó la suma de 286.038.906 pesos. Se cumplió el 100% de lo que estaba del plan de pagos. El crédito de la piscina, eso está con IFINORTE. La deuda al 31 de diciembre del 2021 está por 71.500.000. Al 31 de diciembre la cuota que se han cancelado es la número 46 de 60. Se cancelaron 77.920.382 pesos. También se cumplió. El leasing, el crédito del leasing del carro compactador. El valor de la deuda al 31 de diciembre está por un valor de 298.852.424 pesos. Al 31 de diciembre se han cancelado 24 cuotas de 48. Se canceló durante la vigencia del 2021 161.082.691 pesos. También se cumplió el 100%. Algunos pagos realizados. Centrales Eléctricas de Norte de Santander. Se hizo el abono total de la deuda al servicio de energía de la escuela por un valor de 5.946.081 pesos, la cual tenía una deuda de vigencias anteriores aproximadamente de 38 meses. Se hizo un abono de 24 millones a la deuda por concepto alumbrado público. Esa deuda a la actualidad está por un valor de 96 millones de pesos. A corte de 31 de diciembre se canceló el servicio de energía de todas las instituciones educativas rurales del municipio de Urania. Algunos tenían deudas de vigencias anteriores. También se realizaron los pagos a cada una de las dependencias que cuentan con servicio de energía adscrita al municipio de Urania. A la Universidad Francisco de Paula Santander se pagó el subsidio el 40% del valor de la matrícula financiera del primer y segundo semestre del año 2021, según el convenio interadministrativo suscrito entre la Universidad Francisco de Paula Santander y la Alcaldía del municipio de Urania por un valor de 34.741.996 pesos. A la fecha no existe deuda con la Universidad Francisco de Paula Santander. Se hizo un pago total del convenio interadministrativo 087 del 2021 para unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la creación de la Bolsa Común de Recursos para el año 2021 para articular la ejecución del PAE por un valor de 27.221.375 pesos. Se hizo un pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la liquidación por inexactitud número I-2019-5407-0007 del 19 de julio del 2019, correspondiente a los periodos de diciembre del 2014, enero a diciembre del 2015, enero a diciembre del 2016, enero a diciembre del 2017, de enero a diciembre del 2018 y de enero a junio del 2019, de los factores salariales que no fueron incluidos en la liquidación del 3% de aportes con destino al ICF, por un valor de 14.260.760 pesos, de los cuales 9.417.660 pesos corresponden a capital y 4.843.100 corresponden a intereses, para un total de 19.103.860 pesos, lo cual el municipio abonó en la vigencia del año 2021 a la suma de 10.500.000, y eso, el restante de la deuda quedó en cuentas por pagar, o sea que cumplimos con el pago de esa deuda. Digamos un pago a la Federación Nacional de Cafeteros del 100% del convenio interadministrativo entre el municipio de Urania y el Comité Departamental de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para promover la productividad del café de los caficultores del municipio de Urania, norte de Santander, por un valor de 40 millones. Muchas gracias.
A todas las personas que están conectadas a esta hora, les comentamos que este acto público quedará registrado en los canales oficiales de la Alcaldía Municipal de Durania con el fin de que sea consultado por cualquier persona. Señoras y señores, en nombre de la Administración Municipal de Durania, les damos las gracias por su amable participación virtual y presencial en este acto público de rendición de cuentas del año 2021. Que tengan un excelente día.